hombre. Soy hombre. No he sido un telele, soy hombre. He sido hombre. No soy un pusilánime asustado ahí, no. He sido hombre. Dios me hizo hombre. Pero Dios me ha ayudado para que deje a un lado mi hombría, el machismo, y acepte lo que Dios ha querido que viva. Es una historia larga. Pero entonces me he acordado siempre, así como dijo Pablo, reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Pensar, reduce. Si ya no siente nada, preocúpate. Si ya está seco como un palo, preocúpate. Hay quienes no les preocupa, se salen con la suya y le dan como quieren y siguen haciendo. ¿Por qué? Porque la mayoría lo está haciendo. Pues porque no están en serio. Y siempre ha estado en mi mente ese cuadro. Pero luego está el otro de ese pueblo. Que Dios me abrió mi entendimiento para mirar lo que ha sufrido Israel. Y cuando he mirado mis sufrimientos, que por cierto, es natural, cada quien piensa que lo que él está sufriendo es lo peor. Eso es muy humano. ¿Y saben qué? Es un engaño eso. ¿Verdad que es cierto? Cuando está en angustia, en tribulación, en problemas, piensa que el problema suyo es el peor. No hay ningún problema peor. Él es el que está sufriendo más que todos. Miente el diablo, miente. Porque mi Señor sufrió más que tú y que yo. Y sin merecerlo, tú y yo aún merecemos por necios. Porque somos cabezones. Fíjense que estoy diciendo somos. No estoy diciendo que son, somos. Solamente Dios que tiene paciencia con nosotros. Pero luego también a mi mente ha venido siempre el pueblo de la Biblia, el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo ha sufrido? ¿Cómo ha sufrido? Y aquí estamos. Cada rato menciono el texto que se me hace muy duro. Muy duro, muy pesado, de la pregunta que hizo el Señor. Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Yo le dije, Señor, ¿por qué dijiste eso? Es una pregunta. No dice que no va a hallar, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y le dije, Señor, ayúdame. Quiero que si hay, yo quiero ser uno de los que tú hayes. Pero hay un precio. Y ese precio es, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. No el domingo. En cierta ocasión, no, de planta, porque a cada momento se presenta la oportunidad. Se presenta la oportunidad para mostrarle al Señor si estamos en serio. En el matrimonio, con los hijos, los que tienen los hijos, están en casa o lo que sea, su familia, sus hermanos, con sus compañeros, en los trabajos, de continuo está presentándose la oportunidad que Dios nos da para que le mostremos si estamos en serio. Una cosa sí le digo, que el que esté en serio sabe que nunca está solo.
Yo nunca ando solo. Le digo en el himno, te miro, Señor, en la llanura, en las praderas, en las alturas, donde quiera que voy, donde quiera que estoy, yo te miro, Señor. Te miro en todo, te miro, Señor. Solo no estoy. Y el que está conmigo es el que está contigo. Pero entonces, estamos de acuerdo en andar en serio con Él, a grado de caminar peleando con nuestra condición para negarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas maneras? He caminado bastante. Han sido bastantes años ya. Y bastante tupido, y he visto quienes en un tiempo estuvieron entregados, quienes en un tiempo anduvieron en serio, pero después se acabó. Ahora siguen diciendo que están en serio, pero ya no están. No sé, mira. Y no digo cristianos comunes, que no se, sin distinción, que no son distinguidos, aún ministros que no hacen mucho bulto, pero aún hombres distinguidos, ministerios sobresalientes, pero no están en serio. De mi raza y de otras razas, se me echó triste mirarlos. Ni esperanzas que le dijera aquel pastor de una iglesia de 1500 hermanos y un templo hermoso, un programa de radio y de televisión, un ministerio de fama. Lo agarré del brazo, le dije: hermano, sé que ahí en tu congregación hay unos hermanos de Pakistán. Sí, me dijo, íbamos caminando. Y pues aquí está uno que le hemos tenido que dar de comer nosotros en un congreso mundial. Y porque no trae ni para comer. Y trae un cheque que no lo puede cambiar y no sabe cómo se va a regresar. Vino para estar con sus hermanos. Vamos caminando. Una congregación grande, poderosa. Ahí tenía un display ahí. Todos sus programas y todo. Ahí está. Y una secretaria ahí, dando razón de todo. Yo lo llevaba agarrado el brazo, platicándole y diciéndole que le ayudara, que los pakistanos que había con él ahí le ayudaran al pakistano que llegó con nosotros, que andaba ahí con nosotros, con los mexicanos. Cuando terminé de decirle la historia, la noche anterior había predicado un mensaje del amor, pero con mucho fuego, poderoso predicador. Cuando acabé de platicarle la historia, esperando que me dijera, pues a ver, ¿cómo le hacemos, hermano? Se sacó, me soltó, me sacó el brazo y se fue y me dejó hablando solo. Estoy hablando más de uno, de miles que he conocido, entre mi gente y entre otras razas. No están en serio, no saben perder, no saben vivir lo que enseñan. ¿Qué voy a hacer? Nomás todo lo que yo he podido hacer es no ser yo así. Es todo. A nadie puedo obligar. Yo no puedo obligar a nadie. Ahora he mirado a mi propio, mi nieto, que es hijo para mí, bramando,
hablando con el corazón, con lágrimas, llorando, buscando el rostro del Señor. Y todo lo que le he dado gracias a Dios por eso. Pero todo lo que he podido hacer es decirle: hijo, va a pasar el tiempo. No te descuides. Porque el diablo te va a hacer la lucha. Que ya no hagas lo mismo. No te, es todo lo que puedo hacer. Es todo. No puedo obligarlo. El único que puedo obligar es este. Y tú también. ¿No quieres obligarlo? Ni modo. Porque para andar en serio tienes que obligar a ese. A ese. Tú apunta el tuyo, no me apuntes a mí, a este. A que pague el precio. Y está muy difícil, porque no se deja. No se deja. Y brinca por todos lados. Por todos lados brinca. Y en diferentes lugares. Y no va a dejar de hacerlo mientras esté vivo. ¿Por qué? Porque el bautismo nos limpió la conciencia, pero no quitó las inmundicias de la carne. Thank you.